Hola, hola, bienvenidos a la esencia de Paulina. Yo soy Paulina y esto es un poco de mi esencia. Video de hoy les traigo mi opinión sobre el perfume Quatre o Quatre, Quatre de Boucheron. Ya estoy aquí matando idiomas, lo siento. Y bueno, la caja se presenta así. Súper sencilla. Y este es el frasco. Me parece súper bonito y elegante. No sé qué tantos dedos traiga pintados. Se abre girando de esta manera. Y me parece súper bonito, elegante, sobrio. No sé, me A encanta el continuación les voy a empaque. leer las notas de este perfume. Es un floral frutal que fue lanzado en el 2015. Voy a mirar para acá porque acá tengo las notas. Y de salida tenemos toronja, naranja tangerina, limón y naranja. En el corazón, jazmín, manzana, fresa, rosa, durazno o melocotón. Y en la base tenemos almizcle, cachemira, cedro, vainilla y caramelo. Ok, ahora lo que yo le siento al perfume, las notas que yo le siento es una salida totalmente cítrica, pero son unos cítricos muy bien mezclados que apenas se alcanza a sobresalir la nota de naranja, es la que yo más le siento. Sin embargo, se siente la acidez de limón, se siente una toronja también, pero no es una toronja extremadamente amarga, no, simplemente que se funde muy bien con los demás cítricos y no lo percibo yo amargo ni en piel ni en papel. No me parece que tenga una salida amarga, sin embargo, sí es muy, muy cítrica. Pero seguido de eso emergen las frutas. Yo le siento una manzana súper rica y súper jugosa. Le siento una manzana verde. La fresa también se la percibo en el desarrollo de la fragancia. El durazno no lo percibo como tal. Sin embargo, está endulzando la fragancia porque se siente dulce frutal, dulce de frutas. Y la manzana verde y la fresa aportan como más acidez y frescura, más que dulce. Es lo que yo percibo, es lo que yo siento. Además que la rosa y el jazmín vienen a darle ese toquecito floral, pero delicado, suave, femenino a toda esta explosión de frutas que tenemos. Es una fragancia muy rica. Ya para el secado, la parte final, yo la siento sí dulce, sí siento un poquito el caramelo, pero no es un caramelo pesado, es un caramelo muy ligero, es muy dulce pero suave, no es un caramelo para nada pesado ni hostigante. Sobre todo lo que emerge es el almizcle. En mi piel el almizcle es el que se queda en el fondo junto con las maderas. Es un secado muy rico, sin embargo siento que lo frutal de la fragancia prevalece hasta el secado. Sigo sintiendo ese cítrico de la naranja y sigo sintiendo la manzana verde en el secado. Pero lo que más predomina en ese punto del desarrollo son las maderas y el almizcle sobre todo. Tiene una duración súper buena, la verdad. Yo ya he dicho en otros videos que a mí las fragancias no suelen durarme mucho tiempo y este me dura todo el día. Sí me dura, yo creo que unas 9 o 10 horas, que para mí es muchísimo, y más porque es un cítrico. Los cítricos tienden a irse de mi piel mucho más rápido que el resto de las fragancias. Permanece tanto en ropa como en cabello más de 10 horas. En piel son las horas que lo he tenido. Su estela es moderada, que pudiera llegar a ser alta dependiendo de las atomizaciones, pero no es para nada una fragancia hostigante. Al contrario, es amable, es amigable, invita como que a que te huelan, a que te pregunten qué llevas puesto. Es muy rica, es muy llevadera y la verdad me parece perfecta para cualquier ocasión de uso, para el día a día, para ir a trabajar, para ir a la escuela, para ir a una fiesta, para ir a una reunión importante. Para, no sé, me parece que tiene muchísimas ocasiones de uso, es muy versátil y es elegante, es un cítrico muy elegante, me parece
como sofisticado, como chic, pero nada sobrecargado. Simplemente es lo que es y aporta esa elegancia. Me parece una fragancia muy, muy bonita que vale muchísimo la pena y yo creo que es una fragancia que todos deberíamos de tener. Y bueno, llegamos a la parte del video en la que digo a qué me evoca o qué me hace imaginar esta fragancia cuando la huelo o cuando la llevo puesta. Y la verdad es que a mí me hace pensar en una mujer feliz. Es lo que se me viene a la mente cuando lo huelo, en una mujer plena, una mujer dichosa, una mujer que se siente bien consigo misma, independientemente de dónde viva, a qué se dedique, o sea, una mujer que es feliz si es mamá, que es feliz si estudia, que es feliz si trabaja, que es feliz si decidió no ser mamá, que es feliz si está casada, que es feliz si decidió no casarse. No sé, esto me parece eso, una mujer feliz, plena consigo misma, que hace lo que a ella le gusta, lo que a ella le hace ser feliz. No sé, esto es lo que a mí me evoca cuando la huelo, como una mujer plena, a una mujer que es feliz con ella misma, que es feliz con su vida, independientemente de cómo la viva. Ella es feliz. Y bueno, hasta aquí llegó mi opinión sobre este súper perfume. Se los recomiendo, denle una oportunidad, pruébenlo, no se van a arrepentir, la verdad, que es muy amable, muy gustable, muy del gusto de todos. Y pues si les gustó este video, déjenme un like. Si ya lo conocen, si la han probado, si la tienen, cuéntenme qué es lo que les parece, qué opinan de él, qué les evoca o qué se imaginan cuando lo huelen, cuando lo llevan puesto. Y pues bueno, les invito a que si les caí bien, se suscriban picándole aquí abajo donde dice suscribirse y no olviden aplastarle a la campanita para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Bye.